السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج من الداخل عبر قناة الميادين، معكم زينب صفار. لعل المئات من المسؤولين المنتخبين في إسبانيا يصادقون اليوم على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل أو البي دي اس من أجل حقوق الفلسطينيين، مما يشكل سابقة جديدة في أوروبا بحسب المتابعين، ومن بينهم رؤساء البلديات وأعضاء مجلس المدينة وأعضاء الكونغرس ورؤساء البرلمانات الإقليمية وأعضاء البرلمان الأوروبي. وفي سياق متصل، صوت مجلس مدينة برشلونة لإنهاء التورط في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وكذلك أعلنت أكثر من 80 مؤسسة عامة في جميع أنحاء الدولة الإسبانية أعلنت نفسها مناطق خالية من الفصل العنصري أو الأبارتايد، وهي ملتزمة بدعم حقوق الإنسان ورفض التواطؤ في الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وبرأي الخارجية الإسبانية أن حكومة البلاد ستشجع التحرك الأوروبي للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، وإذا فشلت هذه الخطوة فستنظر الحكومة في اعتراف إسباني فقط. خوليو بيريز ديل كامبو، المخرج الإسباني الحائز على جائزة مهرجان غويا للأفلام عن فئة الفيلم الوثائقي هذا العام، ينضم إلينا من مالاغا في إسبانيا ليحدثنا عن فوزه وعن غزة والنضال من أجل الحياة في بقعة تؤكد الأمم المتحدة أنها ستكون في عام 2020 منطقة غير صالحة للسكن بسبب الظروف اللا إنسانية التي تعيشها. ولكن قبل أن ننتقل إلى خوليو، دعونا نشاهد خطاب ضيفنا السريع واللافت بعد فوزه بالجائزة. Bueno, este premio va dedicado a todas y a todos aquellas personas que han mantenido viva la lucha del pueblo palestino. Para los que están y para los que no están. Para los que están y para los que nos ha arrebatado el terrorismo sionista. Yo creo que desde el mundo de la cultura podemos hacer muchas cosas, pero la primera es no legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y para eso, no debemos ser cómplices de la perjedia israelí. Israel en Eurovisión, no, por favor. Viva la lucha del pueblo palestino. Muchas gracias. Julio Pérez del Campo, Spanish director and winner of the Goya Film Awards, which is the Spanish National Film Award for Best Documentary this year, 2019, for your film Gaza, A Look into the Eyes of Barbarism. Welcome to Min al-Dakhl from the inside, Julio. Muchísimas gracias. Always welcome, sir. Well, Julio, when the world decides to look away after the media and journalists leave Palestine, the country still remains under occupation. Yet, here you are today, a very swift one-minute compact speech about occupied Palestine, the Palestinian struggle, Zionism, and the boycott of Eurovision. What was the initial reaction to your speech? How did the organizers, how did the attendees welcome it? Bueno, yo creo que la verdad es que los asistentes aplaudían mucho ese discurso, porque creo que lo que hablaba era simplemente una cuestión de derechos humanos que cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de cómo está ahora mismo la correlación de fuerzas mundial y que sepa exactamente qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza, bueno, pues sabe que el apartheid y sabe que el exterminio al que está sometiendo el Estado de Israel a la población palestina, bueno, es una auténtica aberración y que en pleno siglo XXI es algo que no se puede permitir. Otra cosa es lo que hagan nuestros gobiernos, pero es verdad que tanto los organizadores del evento y los académicos y académicas del cine español, bueno, pues acogieron de una manera muy grata el hecho de que se mencionase cuál era esa realidad, ¿no? Y lo que nosotros intentábamos plantear en ese discurso era simplemente una realidad dura y teníamos solamente, como bien decías, un minuto de tiempo para poder decir una gran verdad, ¿no? Intentamos decir todo lo que estaba en nuestra mano.
Pero bueno, la verdad es que la acogida fue muy buena, entre otras cosas porque ellos también son los que decidieron darnos el premio Goya. Yes, it was a very moving acceptance speech that you have displayed, Julio. According to media reports, your work about Gaza has been subject to threats and censorship that has led to festivals pulling the short film from their lineups and theaters also declining to screen the feature. And also some pressure was exerted on the Spanish Film Academy to reconsider the Goya nomination. How did you manage, Julio, to get there despite a huge storm to drive your movie away from being recognized? Bueno, pues ha llegado hasta aquí gracias a muchísima gente valiente, gracias a muchísima gente que a pesar de las amenazas, que a pesar de los intentos de censura, ha seguido adelante y ha dicho no voy a ceder ante las presiones del lobby sionista. Esa ha sido la gran suerte que hemos tenido, que hay muchísimas personas que conocen de primera mano qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza y que han decidido que no, en pleno siglo XXI, como decía antes, no es tolerable que ningún Estado, que ninguna organización pueda censurar un documental que, como bien he dicho antes, está enfocado hacia los derechos humanos de la población civil palestina. No, eso al final fue una cuestión en la que tanto los organizadores de los premios Goya como los proyeccionistas de los diferentes eventos como de los festivales, en su inmensa mayoría, decidieron no acatar esas amenazas a las que les impusieron. Julio, yet some critics, your detractors, they say your film Gaza, which has participated also in many film festivals, is one-sided and inaccurate. What's your take, sir? Bueno, yo creo que es unilateral, por supuesto que es unilateral. Lo que plantea es el punto de vista de las víctimas de este conflicto, no el punto de vista de los verdugos. Eso no quiere decir que no intentásemos en su momento entrevistar a gente del lado israelí, que además no quisieron hacerlo, pero en cualquier caso nadie podría entender que un documental sobre el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial tuviese que estar enfocado hacia los judíos, pero también hacia los nazis para que pudiesen explicar por qué les gaseaban, ¿no? En cuestiones de violencia de género sería lo mismo. No, habría que preguntar o habría que entrevistar a la mujer, obviamente, que es la que sufre el maltrato, uh-huh. Y no, sin embargo, tendríamos que preguntar por qué, cuáles son las razones que le llevan al hombre a pegarla, ¿no? En cualquiera de estos casos yo creo que es fundamental que se plantee el punto de vista de las víctimas. Y en este caso es una cuestión clarísima. Hay unas víctimas, que es la población civil palestina, y hay un verdugo, que es el Estado de Israel, que es el que bombardea y el que vulnera sistemáticamente los derechos humanos en la Franja de Gaza. Right. Why didn't the Israelis want to take part in your film? Bueno, yo creo que es obvio. O sea, en el momento de que se plantea hacer un documental, que además lo único que hace es recoger, nosotros no metemos ninguna opinión en el documental, lo único que hace es recoger cuáles son las palabras de las personas a las que entrevistamos, en este caso en la Franja de Gaza. Obviamente yo creo que ellos no estaban muy interesados en poder plantear una situación que es obvio para todas las personas y principalmente para las personas que viven allí, entre ellos los israelíes, que hay una vulneración sistemática de derechos humanos y en la que ellos son responsables o corresponsables en función de a quién preguntemos. Entonces simplemente lo que se dedicaban era, mientras estábamos allí, era a intentar boicotear nuestro documental, intentar que no lo grabásemos, mirarnos mal, insultarnos, right. Meterse con la gente a la que estábamos grabando y no quisieron intervenir en el documental. Bueno, yo creo que es razonable desde el punto de vista que son ellos los que están vulnerando los derechos humanos y, hombre, exponerse a una cámara para tener que decir estoy vulnerando derechos humanos, hombre, no creo que a nadie le guste. Yes, very much a la Israeli. Now, tell me, Julio, you are also a biology professor as far as I know. What brought you to Gaza? And why Gaza? How did you manage to get in there? And what lessons have you learned while there and afterwards? Bueno, yo soy profesor de biología. He sido profesor de biología todos estos años. Es a lo que he dedicado de momento toda mi carrera profesional.
y de hecho eso fue una de las ventajas por las que pude entrar en la Franja de Gaza. Nosotros cuando estábamos intentando entrar en la Franja de Gaza estaban todos los accesos cerrados, también estaba cerrado Rafah, la frontera con Egipto, y la única manera que tuvimos es pedir un permiso como si fuésemos a hacer un estudio sobre la agricultura en la Franja de Gaza. De esa manera fuimos de las poquísimas personas que en ese momento pudo acceder a la franja para documentarlo. Obviamente la censura israelí estaba limitando cualquier tipo de acceso a periodistas, documentalistas, a cualquier persona que quisiese documentar cuál era la situación que estaba viviendo tras los bombardeos del ejército, y en un momento además en el que no dejaban que pasase ningún tipo de suministro, que no podían ni personas ni entrar ni salir de la Franja de Gaza, que estaban sin suministros médicos después de tener miles de personas heridas, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, hemos aprendido de eso muchísimas cosas. Principalmente, yo creo que sobre todo es la esperanza, ¿no?, y la fuerza que nos planteaba la gente de la Franja de Gaza, viendo otra vez, ¿no?, el material que habíamos grabado y viendo cuál es esa esperanza, esa ilusión que tienen por que esto vuelva, y que van a hacer todo lo que esté en su mano y van a aguantar todo lo que sea necesario sin rendirse hasta conseguir una solución pacífica a este conflicto. Right, Julio, allow us to stop now for a short break, and then afterwards we're going to talk a bit more further about the challenges that you have faced while you're trying to screen your film. But after the break, إذا فاصل قصير ونعود. لا تذهب بعيدا. أهلا بكم من جديد إلى هذا اللقاء مع خوليو بيريز ديل كامبو المخرج الإسباني الحائز على جائزة غويا للأفلام. Welcome back, Julio. Well, Julio, what is the most striking scene or thing that caught your attention the most, one that appalled you perhaps while in Gaza? Bueno, hubo muchísimas situaciones, la verdad, espeluznantes. Y de hecho, cuando en las entrevistas nos suelen comentar sobre la dureza del documental y decir, no, bueno, es que habéis plasmado una realidad en la cual no habéis cortado en ningún momento, no os habéis censurado y habéis puesto todo tal y como es. Y en realidad no es así, es mentira. Nos hemos autocensurado y mucho, porque había muchísimas escenas que yo creo que eran de una dureza tal que nadie tenía por qué ver, ¿no? Entonces, hay, no sé, especialmente una, por comentar, porque hay muchísimas que me han llamado la atención, es una mujer que perdió a su hija de 17 años, que tenía una parálisis cerebral y que tuvo que abandonarla en el cráter de un tanque de cual no la podía sacar porque iba en silla de ruedas y era muy voluminosa, ¿no?, y no podía con ella. Y después de sacarla, tener que abandonar a su hija porque le estaban disparando los francotiradores, cosa que para ella fue terrible, ¿no? Tener que volver, intentar de la familia sacarla, no podían entrar el ejército, y cuando se la encontraron, bueno, le habían dado un tiro en la cabeza, le habían dado un tiro en el corazón, le habían quitado las piernas a balazos porque era una chica paralítica, y luego le hicieron miles de perrerías más a su cadáver, que la verdad no apetece ni mencionar, pero que bueno, la verdad es que la imagen que le habían hecho a la niña después de aquello fue verdaderamente, verdaderamente atroz. Y bueno, la verdad es que es algo que aún a día de hoy me pesa así. Right. How can one today in Spain, in Europe, resist such kind of labels? I mean, you documented blatant human rights violations in the world's biggest prison, which is Gaza. Yet the Spanish church has canceled, or a Spanish church actually has canceled, a scheduled screening of your documentary, and the pastor claimed the decision has been forced by the Jewish community. Sí, yo creo que a día de hoy, en pleno siglo XXI, nadie puede estar en contra y denunciar cualquier denuncia de vulneraciones de derechos humanos. Porque esto no es una cuestión solo del pueblo palestino, es una cuestión que se da en muchísimos países donde estamos asistiendo día a día a vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, y que los países de Occidente, que la Unión Europea, en nuestro caso, que es
que nos atañe, o Estados Unidos o países de Sudamérica, están mirando completamente hacia otro lado mientras están matando niños, mientras están violando normas de derecho internacional básicas, mientras están bombardeando campos de refugiados, escuelas de la ONU, hospitales de la ONU. O sea, y sin embargo, estamos mirando completamente para otro lado porque los intereses económicos de nuestros países, bueno, pues no les hacen tener la necesidad de denunciarlo, mientras en otros lo hacemos con una velocidad implacable, ¿no? Y sometiendo, bueno, hemos asistido a eso en multitud de ocasiones, ¿no? Que ni siquiera hace falta mencionar. Pero eso es una cuestión en la que ningún país civilizado puede estar en contra. Y no es un delito de odio en ningún caso denunciar una situación de violación de derechos humanos clarísima como es la que se ha cometido contra Palestina. Y ojo, no lo digo yo, lo dice la ONU, entre otros organismos. Right. During your acceptance speech, Julio, you have called for a boycott of Israel and, of course, Israel in Eurovision. How solid and effective is the BDS movement in Spain today? And to what extent is ending complicity in grave violations of human rights both a moral and a legal obligation that others should heed today? Bueno, yo creo que el movimiento BDS va creciendo a pasos agigantados a nivel mundial, no solo en España, sino principalmente en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros muchos países de Europa, en muchos países árabes, en países de América Latina, y poco a poco, sobre todo, ese aspecto simbólico, ¿no?, de denuncia, de señalar con el dedo quiénes son los que están cometiendo una vulneración sistemática de derechos humanos, creo que es algo fundamental para que la comunidad internacional tenga que posicionarse y tenga que decir de qué lado está, si está del lado de las víctimas o del lado de los verdugos. Entonces, ese incremento dentro del movimiento BDS creo que es fundamental. Y entre otros, en la Comunidad Europea, obviamente, creo que es fundamental el boicot, no solamente económico, sino cultural, hacia estos países que vulneran los derechos humanos. Right. Today we see more violations, more attacks, more breaches of human rights of Palestinians, more settlement building and construction, etc. At a time when the war camp is rushing fast to put into practice the deal of the century, what do you say to the peoples of the region in this regard and to the Palestinians, especially when a big wave of European countries recognizing Palestine is fast approaching, according to observers, of course? Bueno, yo creo que es una cuestión muy clara y muy básica. No podemos aceptar un trato en el que los palestinos no estén de acuerdo bajo ningún concepto. Y eso pasaría no solamente en Palestina, sino en cualquier otro de los países. El acuerdo al que se llegue, sea mejor o peor, eso es una cosa que a mí no me compete, pero sea mejor o peor, tiene que estar involucrado los países que están implicados en esto. Y no se puede intentar bajo ningún concepto tomar ningún acuerdo en el que el pueblo palestino no esté de acuerdo, porque ese acuerdo no va a ser válido de ninguna de las maneras, por mucho que algunos países de la Unión Europea intenten reconocerlo y dar legitimidad a lo que está planteando Estados Unidos, que no olvidemos que en última instancia, y sobre todo desde la época de la administración Trump, están apoyando de una manera bárbara al Estado de Israel en algunas decisiones que van absoluta y radicalmente en contra de todos los acuerdos de la ONU. Yo creo que es una cuestión básica. No podemos apoyar ningún acuerdo de este tipo. Y en el ámbito de lo que hagan los países de la Unión Europea, los países de la Unión Europea tienen que tomar decisiones de manera autónoma y siempre del lado de donde estén las víctimas. No se puede llegar a ningún acuerdo mientras no paren de manera inmediata y flagrante todas las vulneraciones de derechos humanos. Right. Julio, you are also the director of Gas the Arabs, which is also a documentary that narrates a journey to occupy Palestine, guided by its people and their land. Why have you named it Gas the Arabs? And what new twists can we find in Gaza documentary? What's the difference between both documentaries? Bueno, lo llamamos Gas de Árabes, no porque nos hayamos vuelto loco o porque queramos gasear a los árabes, obviamente, ¿no? Lo llamamos Gas de Árabes porque en un colegio en Hebrón, dentro de la zona H1, en un colegio de niños palestinos, que intentaron los colonos quemar dos veces con los niños dentro,
Por suerte no lo consiguieron, pero al salir dejaron una gran pintada en la puerta que ponía gas de árabes, ¿no? Gasea a los árabes. Y eso la verdad es que a mí me sobrecogió, sobre todo porque cualquier tipo de significante que haga referencia a gasear a una persona, obviamente nos retrotrae inmediatamente a un único momento histórico, que es el momento en el que en el Holocausto los judíos sufrieron a cargo de los nazis, bueno, uno de los grandes exterminios de la humanidad, ¿no? Entonces, para mí me chocó mucho que una población judía pudiese apelar a determinados significantes que, contra los que deberían luchar de todos lados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa fue esa manera, ¿no?, de romper un poco los esquemas de la gente que lo viese para que entendiese cuál era esa concepción diferente. O sea, nosotros conocimos un caso, por ejemplo, de un activista al que estuvimos grabando palestino, que además fue asesinado por el ejército israelí 6 meses después de la grabación del documental, y que al que bajaban los colonos, bajaban a su casa cada vez que veían a su mujer embarazada para patearle la tripa, para producirle y para provocar un aborto, y esto lo hicieron en bastantes ocasiones. Eso es otra realidad muy dura, tremendamente dura, muy diferente a la de Gaza, pero la verdad es que también es sobrecogedora. Mm-hmm. Right. My last question for you, Julio, but briefly, if I may ask, what does this award, this recognition mean to you, and what are your future plans? Any plans to go to another flashpoint area? Bueno, para nosotros el premio ha sido muy importante, muy, muy importante, pero no desde una perspectiva personal, sino desde una perspectiva de comunicación. Hemos conseguido con esto romper ese gran muro, ¿no?, al que tienen sometido a la comunicación palestina. Están luchando una inmensa maquinaria de marketing, que es Israel, contra un pequeño poder comunicativo que es Palestina. Esa desigualdad se corrige con este tipo de premios, que lo que te hacen es que, como en este caso, se haya traducido el documental a más de 9 idiomas, que lo que dijimos en los premios Goya se haya visto más de 20 millones de veces, y lo miramos hace tiempo, o sea, estarán por muchas más. Entonces, eso es lo que hace que la gente se empiece a plantear que en Israel, que en Palestina, existe otra realidad, ¿no? Y eso para nosotros ha sido muy importante. Y lo segundo es que nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera, haciendo documentales y denunciando cualquier vulneración de derechos humanos en la cual podamos entrar. Y sobre todo ahora que creemos que en cuestión entre el pueblo árabe y nosotros como occidentales, que al final tenemos esa ventaja de poder acceder al mercado europeo o estadounidense, creemos que es nuestra responsabilidad que los países de la zona se plantee cuál es esa vulneración de derechos humanos, no solamente en Palestina, sitio al que obviamente, pues ya por lo que dijimos y por el documental que hemos hecho, no creo que podamos volver desgraciadamente a acceder, Julio, pero sí en los países de la zona poder denunciar esas vulneraciones de derechos humanos. That wasn't that brief. Well, actually, Julio Perez del Campo, Spanish director. Many thanks for joining us from Malaga. إذا من مالاغا في إسبانيا, Julio Perez del Campo, المخرج الإسباني الحائز على جائزة مهرجان جويا للأفلام عن فئة الفيلم الوثائقي هذا العام, انضم إلينا, وشكرا لانضمامه ولدعمه اللامتناهي للقضايا الإنسانية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وشعبها. والشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة من كل فريق عمل البرنامج من كل الميادين. السلام عليكم ورحمة الله.